Hola, efectivamente nos acompaña el anfitrión del evento, el ministro TIC David Luna, quien nos va a contar qué es ILAC, por qué es su importancia y sobre todo los retos que enfrenta la región para los próximos años. Ministro, gracias por atender esa invitación. Bueno, Manolo, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. En segundo lugar, ILAC es un mecanismo de la CEPAL, un mecanismo internacional que permite congregar a todos los países de América Latina y del Caribe para establecer una agenda digital, para ver cómo y a través de qué mecanismos avanzamos en conectividad, avanzamos en apropiación y enfrentamos la economía digital. Este mecanismo tiene ya 10 años y gracias a él es que los países de América Latina han logrado que el Internet llegue más a las casas. Y obviamente Colombia es un referente. Ayer pudimos contarle a todos los colombianos y a las más de 29 delegaciones internacionales cómo hemos avanzado. Pasamos de 2 millones de conexiones a Internet en el año 2010 a 30 millones en estos momentos. Pasamos de 24 niños por computador a un poco más de 3 niños por computador. Y hemos, entre muchas otras cosas, logrado instalar más de 7.000 kioscos Vive Digital. Eso nos hace sentir muy orgullosos, entre muchas otras cosas. Ministro, varios de los conferencistas aquí en ILAC han hecho referencia a que se debe dar continuidad en esa agenda digital. ¿Qué se debe hacer para garantizar esa continuidad? En materia digital, Colombia tiene una política de Estado, no una política de gobierno. Acá construimos sobre lo construido. Acá hemos reconocido los logros de otros gobiernos y lo que hemos hecho es fortalecerlos. Y por esa razón, desde que llegó el presidente Juan Manuel Santos, nos puso la tarea de pensar en los ciudadanos, de pensar en la gente, de ver cómo la tecnología habilitaba la educación, el empleo, los gobiernos locales, el gobierno digital, entre muchas otras cosas. Y es por esa razón que estamos muy, muy emocionados, por ejemplo, de haber pasado de 2.000 empresas de software a 6.000 empresas de software, que antiguamente vendían algo más de 8 billones de pesos y que hoy están vendiendo casi 14 billones de pesos. Nos sentimos orgullosos que nuestras empresas de videojuegos, de aplicaciones, estén compitiendo a nivel internacional, que desarrollemos películas animadas y que tengamos una conectividad muy potente. Lo importante es que ojalá el gobierno que recibe la posta siga adelante en materia de conectividad. Y por eso en ILAC estamos entregando un legado, pero adicional unas recomendaciones para que podamos seguir avanzando. La tecnología va mucho más rápido que la legislación, la tecnología va más rápido que la política y por eso es vital seguir en ese carril de lo tecnológico. Ministro, Colombia asume la presidencia de ILAC. ¿Cuál es la agenda digital para los próximos años? Mire usted, estamos pensando como país, estamos pensando como nación. Si bien es cierto, el gobierno del presidente Santos está a puertas de terminar, hemos asumido la presidencia de este mecanismo multilateral que nos permite dar línea, que nos permite que nos reconozcan, que nos permiten que los nacionales, nuestros amigos y hermanos del país, nos creamos el cuento de que en tecnología vamos muy bien. Esta presidencia lo que permitirá entonces es ser un referente internacional y seguir avanzando en el proceso. Por ejemplo, tenemos en materia de discapacidad la tecnología al servicio de la igualdad, Cine para Todos, que es la posibilidad de que personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva puedan ir a cine, un centro de relevo para que las personas con discapacidad auditiva se conecten a través de una aplicación con un intérprete en señas. Compramos las licencias de Magic y Jobs para que las personas con limitación visual puedan acceder a los equipos. En este sentido, la tecnología siempre está marcando esa pauta. Ministro, muchísimas gracias. Lo invito a que sigamos con el programa Vive Digital TV y más de la agenda ILAC. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación, Manolo. A todo el equipo del Ministerio que hizo posible ILAC, muchísimas gracias. A la CEPAL, muchísimas gracias por creer en Colombia. Y a las más de 29 delegaciones, muchas gracias por haber venido a Cartagena de Indias, que seguirá siendo la casa de todos ustedes. Bien, muchísimas gracias, ministro, y los seguimos invitando a que sigan con el programa Vive Digital TV.